¿Es de día o es de noche? Cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo es ahí donde estás? Revisa. Revisa si hay alguien más. Revisa si estás sola. Revisa si es de día o si es de noche. Si eres adulta o niña. Cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Y esa luz es agradable? ¿Te gusta? Pregúntale a esa luz, ¿qué es o quién es? Lo primero que llegue a tu mente está bien. No tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita. La información llega a tu mente. Disfruta esa paz. Dime, ¿qué información llega a tu mente, Laura? Una sensación como que me envuelve la luz. ¿Es bonita esa sensación? ¿Te gusta? Eso. Vívela, deja que te abrace. Y percibe eso que te hace sentir. Veo otra luz en Así como me sientes a mí, siente esa luz y dime quién es. Siente. Veo esa luz. Veo esa luz. ¿Te gusta esa luz? ¿Es bonita? Pregúntale. Y la información llega a tu cabeza. Pareciera por un momento que tú la estás pensando, pero no es así.
Ya está apareciendo algo más. Pero no sé. No sé, nada más están ahí. ¿Te gusta? Sí, disfruto. Disfruta bien eso. Ay, sí. Déjate envolver en esa paz, en esa tranquilidad. Y permite hay que otras luces. Ajá. Llena tu corazón. Parece que son ángeles. Mira qué bonito. ¿Y esos ángeles qué hacen ahí contigo? Cuéntame. Están conmigo. Son varios. Son varios. ¿Te pones pero feliz? Hay alguien más, sí. Ajá. Pero hay alguien más, pero no alcanzo. Siente. Tu espíritu no tiene límites. Siente. Puedes ir hasta allá o sin siquiera ir, te puedes comunicar por medio de pensamientos. Tu espíritu no tiene fronteras. Todo es posible, Laura. Quita esas barreras y ve. Hazlo. Libre y ligera. Una puerta, parece ser una puerta. Hay una puerta. Pero no estoy segura. Acércate un poco. Se desapareció. Bien. Ahora anda por ahí. Utiliza todos tus sentidos. Revisa qué más hay ahí. Percibe, siente. Y aprovecha la oportunidad que te da el universo. Hay mucha luz. Yo no logro llegar hasta allá. Revisa qué te están mostrando.
Cuéntame, ¿qué sucede ahí? Estoy contenta, Herbert. Siento una paz. Que me invitan. Me invitan. Estoy sola. Dime si ahí se encuentra don Jorge. Simplemente fluye y deja que la información llegue así, natural, libremente, sola. Y ahora pregúntale si está bien en dónde está. Y la respuesta llega a tu mente. Dice que sí. Dice que sí, muy bien. ¿Le quieres dar un grande abrazo? Abraza a tu viejito y dile todo lo que lo amas y todo lo que lo quieres. Extraño. Te preocupes. Ahora escucha qué te quiere decir. Pon atención. Y repite en voz alta, Laura, lo que te diga. Extrañamos mucho.
Dime ¿Dónde estás? qué llega ahí a tu mente. ¿Dónde estás? No está. Ahora dile a Laura que esté tranquilo. Sí, Dile que estás bien tranquila. Estoy muy bien. porque cumplió su promesa todo el tiempo que estuvo aquí de cuidarlos. Sí, me cuidaste y cumpliste con tu promesa. Me cuidaste. Te agradezco. Otra vez me siento tan bello. Llora todo lo que quieras llorar. Él sigue en la luz. Llora todo lo que quieras llorar. Él lo va a entender. Él lo entiende. Llora todo lo que quieras. Sí, yo también te amo. Lindo, me abraza. Que sí. ¿Qué te está diciendo, Laura? Que están pendientes de nosotros. Él nos va a estar cuidando. Pregúntale si está en la luz. ¿Qué pregunta? Si está en la luz. Sí. Qué bonito, siéntete feliz. Sí, está la Siéntete luz feliz. y está contento. Está contento, ¿verdad que Sí. sí? Ándale, mira qué bonito. Ahora pídele que te dé un mensaje para los muchachos. Aman. Que los ama. Que nos ama mucho. Sí. Que está feliz Que está con feliz. nosotros. Platícale lo del anillo de compromiso. Dile que sí, ella sabe. Va a aparecer. Va a aparecer. Sí. Bien.
Pídele que traiga a tu pantalla mental ahí donde la dejaste. Que traiga a tu pantalla mental donde dejaste tu anillo de compromiso. Dile que traiga una imagen y que la ponga en tu mente. Ahí está en la recámara. Sí. Bien. Pregúntale si él tiene algún inconveniente en que lo hayas extraviado. Se me cayó a mí. Cuidado. ¿Y qué te dice Laurita? Contento. Está contento, ya viste. Entonces ese anillo no es tan importante, ¿cierto? Sí. Porque lo que se lleva dentro del corazón, eso es lo importante. Sí. No un anillo. Eso. Ponlo ahí en tu corazón. Ahí sí vale la pena. Cuidando, me vuelve a decir que no me preocupe. Sí, lo siento, te siento. Ahora dile si está de acuerdo en que hoy cierres un ciclo. Dile si está de acuerdo en que hoy cierres ese ciclo de dolor. Ahora solo amor. Sí. Pregúntale si está de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. No voy a cerrar el círculo. Pero seguiremos juntos, como dices tú. Sí, claro que sí. Sí, le dio mucho. Dice que sí. Tratar de entenderte, por supuesto que sí. Dice que bello que
tan bello que eres. ¿Está de acuerdo que dejes el dolor? Sí, dice que sí, que muy bien. Muy bien. Ahora recordarlo en el amor, ¿verdad que sí? Eso. Poniendo mucha alegría en tu corazón. Porque él está ahí contigo. Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para los nietecitos. ¿Tienes algún mensaje? Que no nos preocupemos. Que no nos preocupemos. Que nos va a estar cuidando siempre. Qué bello, mi cielo, gracias. Gracias, mi amor. Te extraño, mi cielo. Abrázame fuerte. Laurita, pídele. Me está dando beso. ¿Te está dando besos? Sí. Pues es que te ama, ¿cómo no? Mira qué bonito. Gracias. Ahora dile que vaya y que pida autorización a la luz. Pida autorización a la luz. Para que sane tus oídos. Y la garganta. Si el universo lo permite, así será. Familia, ¿cómo? Ahora pídele permiso a ese bisabuelo de hacer las cosas diferentes. Está perdonado. Gracias. Bien. Sí. Gracias. Sigue. ¿A dónde? Ah.
Sí, que sea adelante. Sí. Sonriendo, seguir adelante, Sí, ¿cierto? sonríen, Eso. sí. Muy feliz. Adiós a la tristeza. Adiós, sí, a la tristeza, Dios, gracias, sí. Sí. Encantada, encantada, encantada. Ay, sí. Estaban Laura y Lucía, hijo. Sí. ¿Qué le van a estar esperando? Se está yendo. Dale las gracias. Gracias, mi cielo. Sí. Don Jorge, yo también me despido. Siga su proceso en la luz. Sí, mi cielo, sigue la luz y trataré de estar tranquila, te lo prometo. Claro que sí, mi cielo. Gracias, te amo. No sé. Estás feliz, ¿cierto? ¿Estás contenta? Sí. Claro. Sí. Dijo que muy bien, que esté tranquila, que siga adelante, que nos va a estar cuidando desde allá. Desde la luz. Desde la luz, sí. Está muy contenta, ¿no? Y tú también estás muy feliz, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Gracias, gracias. Ahora veo ángeles. Pregúntale quién de ellos es tu maestro. Katumi. ¿Cómo se llama, Laura? Katumi. Kutumi. Pregúntale si hoy sanas tus oídos. Pregúntale si hoy sanas tu audición. Katumi. Dice que sí, que están tratando, que han estado trabajando. Que han estado trabajando. Sí. Muy bien.
Pon mucho amor ahí. Es. Laura, ¿le quieres preguntar a Kutumin si tiene algún mensaje para Alberto que está aquí? ¿Le quieres preguntar a Kutumin si tiene algún mensaje para Alberto que está aquí? Sí. Que siga adelante. ¿Ve? Sí. El corazón. Más amor, corazón. Creer en él. Creer en él. Y más amor en el corazón. Que no está solo, que lo van a estar guiando. Pregúntale si tiene a Kutumin un mensaje para Gaby. Si tiene algún mensaje para Gaby que está aquí presente. Que sea su intuición. Intuición. Mamá me dice eso. Bien, con eso basta suficiente. Ahora recibe todos los mensajes, las bendiciones que tienen para ti, Laurita. ¿Y qué está haciendo? Estoy rodeada de todo. Hay muchos seres de luz. Escucha con atención qué te dicen.
Jesús. Que tú estás trabajando. ¿Quieres repetir eso que te acaba de decir Jesús? Que están trabajando para todos nosotros, para toda la humanidad. Toda la humanidad. Sí, humanidad. Sí. ¿Le quieres preguntar en qué ayudas tú? ¿En qué ayudo yo? No sabía. ¿Y qué te dijo? Que nos trae. Pídele que traiga a ti ese recuerdo, esa información ya la tienes. Solo pídela que la traiga otra vez ahí. Me está diciendo que sí. Sí. Sí, lo acepto. Y pregúntale también a tus hijos cómo pueden ayudar. Bien. ¿Quieres repetir lo que te dice Laura? Sí, me están diciendo que el amor, que debemos de tener más amor, más.
Que demos más amor a todos. Sí, claro que sí. Sí, eso venimos. Me están diciendo que eso venimos. A dar mucho amor. Me da mucho amor. Pídele que traiga a tu pantalla mental esa información. Nos están dando más luz y amor, qué bueno. Más luz y amor. Sí. Mira tanta falta que Qué hace. bonito. Qué bonito. Laura, pregúntale si te permite recordar que viniste a aprender aquí, a este plano. Y dar amor. Lo estás haciendo bien, ¿cierto? Todos tratamos. Que falta poco o que poco a poco. No entendí eso. Poco a poco me dicen Bien, poco a poco. que ya te acercan.
Sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo de hacer me están guiando. Nos están guiando, sí. Nos están guiando bien. No dice mucho. Bien. Con eso es suficiente. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Pregúntele al maestro si tiene algún otro mensaje para despedirnos. En la luz. Que trabajemos en la luz. Sí. Ya es todo. ¿Ya es todo? Yo creo que sí. Bien, dale las gracias a tu maestro, a esos seres de luz. No lo sé, desde luego. Yo también, maestro, me despido de ti y te doy las gracias. Que la luz del universo siempre te acompañe. Y ahora, Laura, despídete de los maestros. Despídete de don Jorge. Recuerda que solo es un decir, porque siempre está ahí. De ahí venimos todos, Laura.
Pídeles que alineen tus chakras y equilibren tus energías. ¿Qué te han dicho ahí, Laura? Violeta. Esfera violeta. Esfera violeta. Sí. Nuestro mundo, tierra, entra de la luz violeta. Nuestro mundo, tierra, dentro de la luz violeta. Sí. ¿Qué hacen? Veo mucha luz otra vez. Luz otra vez está. Dime. ¿Ya está otra vez ahí, don Jorge? Sí, otra vez. ¿Estás feliz? Vino y pediste. Sí. No sé, no estamos solos, no sé. Francia. No.
Una luz rosa. No sé. ¿Y quién es? Es la abuela. Pregúntale quién es. No sé. ¿Y cuál es el mensaje? No sé quién es. ¿Te quiere dar algún mensaje? Que no me preocupe. Que no me preocupe. Dale un abrazo grande también. Gracias por venir, mamá. También te quiero, mamá. Despídete de ella y dale las gracias. Sí. ¿Estás contenta, Laurita? Sí.
gracias al universo por esta oportunidad. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿Y ahora quién llegó? Están ahí, pero no. No dice nada, no están ahí acompañando. Me siento bien, se siente bien. Pregunta si también es tu familia. Pregunta si también es tu familia. Suerte de mi familia. Qué bien. ¿Sí? Sí. Sí, sí, me doy cuenta. Sí, los adoro a todos. Los adoro. Gracias por venir.
Ahí está otra vez don Jorge. No, estoy en otra parte. Ajá, en otra parte. ¿Dónde? 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 ¿Y por qué tu mente te llevó ahí? No sé. Revisa. Hay otra luz. ¿Y cuál es el mensaje del Arcángel Rafael? Dile si hoy sanas tus oídos. Ya me alivié, ¿verdad? ¿Te quieres quitar los aparatos, Laura? No, todavía no. Bien. ¿Te estás dando cuenta que bajé mi tono de voz y aún así me estás escuchando? ¿Te das cuenta que bajé mi tono de voz? ¿Y me escuchas bien? Es que estoy allá. No sé qué me están diciendo. Escucha con tu corazón, no con esa audición. No, es con corazón acá. Bien. ¿Qué te dicen? No sé. No comprendo. Diles que te hablen en tu vibración. La comunicación, Laura, es psíquica, así como con mamá, con don Jorge. No necesitan palabras, solo siente, siente.
¿Qué te quieren mostrar? ¿Por qué están ahí? Me siento cansada. Pídeles que equilibren tus energías. Me están envolviendo con la luz. ¿Y esa luz de qué color es? Rosa. Amarillo. Son muchos. Sí. Disfruta eso. Y recibe ese mensaje en tu corazón. Sí. Y repite en voz alta. Es que a veces las palabras no se necesitan. ¿Verdad que sí? Y dime, ¿ya se te quitó lo cansado? ¿Ya se te quitó lo cansado? Sí. Eso, mira qué bonito. Pregunta a Rafael si tiene algún mensaje para tu hijo Jorge. ¿Y qué significa en uno mismo?
pasa nada. Bien, pregúntale si ya estás lista para regresar. Pregúntale si quieren regresarte ellos o quieren que lo haga yo. ¿Estás feliz? Sí. Eso. Tráete toda esa felicidad en tu corazón. Pura alegría. Sabiendo que tu esposo querido está ahí en la luz. Se están yendo. Dales las gracias. ¿Y de quién te despides? ¿De quién te despides? De todos. Todos están ahí. Todos. Les pregunto, les pregunté que si no volvería a ver. Me dijeron que a mi debido tiempo. Claro que sí. A tu debido tiempo, como sí. Todos. Yo también me despido, maestro, ángeles, guías, y gracias por la asistencia del día de hoy y de siempre. Ahora prepárate, Laura, porque vamos a regresar. En ese amor, en esa luz, en esa paz. Y ve regresando poco a poco, aquí, a la hora, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, llena de amor, de paz y de alegría en tu corazón, muy feliz,
sabiendo que ya no hay que llorar la muerte del cuerpo de tu esposo, porque ya viste que él está ahí. Eso te pone feliz, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Comprendo todo. Ahora comprendo todo. Sí. ¿Estás lista? Ahí quédate un largo minuto. Disfruta de ese amor, de esa paz. Y llénate toda tú, todo tu cuerpo, tus huesos, tus oídos, tu garganta, tus ojos, toda tú. Y ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando aquí, a tu cuerpo, trayéndote esa paz interior, esa alegría de vivir. Recordarás todas y cada una de las palabras de tus seres de luz y de tus difuntos queridos, sintiendo esa paz y esa alegría en tu corazón, sabiendo que la sanación está hecha. Uno, estamos regresando y te sientes bien feliz, como flotando, muy ligerita de tus brazos, de tus piernas, muy ligerita, ligerita, como si fueras un pétalo de flor al viento. Muy ligera, feliz. Estamos regresando. Dos, hoy cierras una etapa, un ciclo en tu vida. Tres, desde ahora todo será diferente. Más positiva, más amorosa, más feliz. Cuatro, seguimos regresando. Seguimos regresando y te sientes muy tranquila,
Muy feliz. Cinco. Puedes hacer varias respiraciones profundas y abrir tus ojos que ya terminamos. Gracias. ¿Y cómo se siente? Feliz. ¿Verdad que sí? Tranquila. ¿Se imaginaba que todo esto iba a suceder, Laura? Nunca, no pensé en nada, no me esperaba tanto, no sé, tanto verlo. Ay, tanto. Gracias, gracias. ¿Y qué tal, cómo está don Jorge? Feliz. ¿Verdad que sí? Me dio un gusto. Los dos. Se abrazaron mucho. Y le dio besos. Sí. Bien bonito, ¿verdad? Sí. Y a ver dónde había dejado ese anillo de compromiso. Cuénteme. ¿Dónde estaba? En la recámara, dijo. Ese nomás. Pero no lo veo. Por ahí debe de andar. Debe estar ahí por ahí. Pero además el anillo no es importante. Lo que está en su corazón, sí. Eso, que vi a mi esposo y a los demás, no sé. A mamá, a papá, a mis abuelos. ¿También estaban ahí los abuelos? Sí. Y había más gente, pero no pude distinguir. Pero todo bien lindo, todo como que... ¿Cómo te dijera? Como que todos vinieron a ver, fíjate. ¿Qué tal, eh? Interesante, maravilloso, hermoso. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, este es el resultado de vivir en el amor. Eso, ¿verdad? Uh-huh. Ay. Así es de que si siempre ha vivido en el amor, ahora más. Sí, ¿verdad? Con razón mi hija me dice que yo no soy de este planeta. Pues es que no. Mi hija me dice, mamá, tú no eres de este planeta, con razón. Yo, ¿por qué me dices esto? Ahora entiendo todo. Ahora entiende todo, ¿verdad que sí? Laura, quisiera compartir esta experiencia tan bonita. Ay, sí. Que todo el mundo se entere. Ay, no sé, yo no esperaba tampoco eso. Mamá también me dio gusto, mi papá, todo. No, ni yo me lo puedo creer. No, sí, ¿cómo que no? Sí, lo puede creer. Sí. Claro que sí. Entonces, ¿cómo debo seguir con más
Significa que ya va a dejar de estar sufriendo porque se adelantó, don Jorge. Sí. Solamente se adelantó un poquito, eso es todo. Sí. Un ratito nada más, al ratito nosotros lo vamos a alcanzar allá también. Sí. Y qué bueno, porque si no, imagínese tanto tiempo aquí. Sí. No, hombre, ¿para qué tanto? Qué linda eres. Qué linda eres. Mi preciosa, desde acá denme un abrazo. Ay, sí. Claro que sí. ¿Quiere que compartamos la experiencia, Laura? ¿Lo podemos publicar en internet? Como quieran. Creo que puede servir de mucho aprendizaje. Sí, ¿verdad? Sí, pues yo creo que sí. Sí. Bien, ¿quiere decir la fecha de hoy? Como quiera, órale. Bueno, hoy es día 16, ¿verdad? De agosto 2015. Del 2015, ¿verdad? Eso, muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo cree que estuvo ahí? No sé, un ratito. ¿Como cuánto ratito? Un rato nada más, ¿no? ¿Chiquito o grande? Sí, chiquito. Sí. Pues casi 2 horas. ¿Cuánto fue? Casi 2 horas. Ay, no, hombre. Me hizo un tío chiquito. Sí. Oh. Qué hermoso.